doy la bienvenida a esta edición de Enfoco, donde vamos a dar una especial mirada a las crisis que remecen a América Latina. Y comenzamos en Brasil, que vivió el domingo 8 de enero el peor ataque a su democracia desde el fin de la dictadura. Miles de manifestantes irrumpieron de forma violenta en las sedes de los tres poderes del Estado. El Ejecutivo, porque ingresaron al Palacio Presidencial de Planalto, el Judicial, porque irrumpieron en el Supremo Tribunal Federal, y el Poder Legislativo. Para hablar de esto y de cómo se supera, estamos con Paz Zárate, abogada experta en Derecho Internacional. ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo estás? Feliz Año Nuevo, Ivana. Bueno, aquí para hablar de Brasil. Sí, lo que pasó es extremadamente grave, y hablemos un poco del contexto. ¿Cómo es que Brasil llega a este abismo? ¿Qué pasa en los últimos años? Creo que lo que podemos trazar en Brasil es la emergencia de un radicalismo en la derecha. Creo que ese es un símbolo de cómo se ha ido expandiendo cierto tipo de prácticas en política, cierta forma de hacer política, que a partir de, también de la radicalización de la derecha en Estados Unidos, estas prácticas comienzan a expandirse, y quizá el caso más paradigmático de esa expansión está en nuestra región, y es Brasil. Y bueno, y parte de eso explica lo que ha sucedido el fin de semana. Hay quienes llamaron a Bolsonaro cuando asume el Trump del trópico. Y hay muchos que han visto muchas similitudes con lo que ocurrió hace dos años en el Capitolio. ¿Cuánto crees tú tiene relación lo que pasa en Brasil esta semana con lo que pasó hace dos años en el Capitolio de Estados Unidos? Y si hay alguna conexión entre el equipo, o habría alguna conexión entre los equipos que asesoran a Bolsonaro y que asesoran a Trump. Voy a responder primero el segundo punto. Sí hay una conexión entre los equipos que han asesorado a Trump y la familia Bolsonaro. Y esa asesoría viene ya de tiempo. O sea, hay videos recientes que han sido compartidos por el hijo de Bolsonaro, que es diputado, respecto, por ejemplo, a Steve Bannon llamando a un golpe de Estado en Brasil. Y hay una asesoría que viene de más hacia atrás, y que se manifiesta en las dudas que Bolsonaro y su familia comienzan a sembrar respecto del sistema electoral brasileño, que es un sistema que funciona bien, es electrónico, pero funciona bien. Y fue pre-elecciones que empezaron, sí, a sembrar eso. Bueno, en realidad, si tú trazas la línea, es hace dos años, con acento en el periodo pre-eleccionario, pero viene desde hace tiempo, que es algo que Trump en su momento también hizo. Ahora, el daño material que hemos visto a las instituciones del Estado brasileño es mucho más sustantivo que el daño que hubo en el Capitolio. Pero hay un elemento diferenciador que es importante. En el Capitolio, esta horda, esta turba, que se ha investigado en un periodo de dos años por el Congreso norteamericano, no recibió apoyo de las Fuerzas Armadas. Y aquí los primeros elementos que tenemos son que en esta investigación que comienza, claro, es que habría habido por lo menos dejarlos pasar por lo bajo a este grupo, y que este grupo efectivamente tenía el intento de impedir el funcionamiento de las instituciones del Estado, es decir, y con la idea de la ilegitimidad del gobierno de Lula. Si es verdad esto, que hay por lo menos una connivencia, una complicidad de las Fuerzas Armadas, sería gravísimo. Y no es un elemento que veamos en la sonada del Capitolio hace dos años. Ya vamos a volver a lo específico, pero te quería preguntar que, sobre lo que ha pasado en América, tanto en Estados Unidos como en Brasil, si desde tu perspectiva es un modelo que tiene el riesgo de ser exportable. Pasó, decíamos, en Estados Unidos y en Brasil, en una región que está en combustión. Tenemos el conflicto enorme en Perú, tras un golpe de Estado fallido. Tenemos también Bolivia, con la detención del principal líder opositor, del que acusan haber instigado un golpe de Estado contra Evo Morales en 2019. ¿Crees tú que esto podría ser un manual que podría repetirse en otros lugares? Bueno, yo creo que en América Latina efectivamente tenemos una situación muy complicada. Además de lo que tú has mencionado, Bolivia, y de la inestabilidad en Perú, que es como si hubiera dejado de estar en los titulares, aunque siguen habiendo muertos porque la prioridad está para cubrir Brasil. En Argentina tenemos otro conflicto entre los poderes del Estado, porque el caso de Cristina Fernández de Kirchner, realmente hay un enfrentamiento entre el Poder Judicial, el Legislativo y la Presidencia. Sí, totalmente. Entonces, yo diría que estos conflictos son distintos. Lo que los une es
conflicto que lleva a una perspectiva de inestabilidad que se está prolongando, pero no diría que los tres se explican por un manual, el mismo manual, que es el manual del trumpismo. Sí existe ese paralelo claro entre Brasil y Estados Unidos. Y podemos también ver ese paralelo entre Trump y otros movimientos de derecha en Europa. Pero no lo veo en estas otras dos situaciones de la región. Lo que sí es preocupante es que alrededor de Chile nuestros vecinos estén experimentando situaciones vinculadas a procesos eleccionarios donde hay un riesgo para la democracia, ni qué decir para la economía. Eso sí, hay que tener mucha atención. ¿Ves ese riesgo para la democracia que tú dices es transversal, vinculado a la emergencia de populismos, ya sea de derecha, de izquierda, de discursos de odio, como fondo o como trasfondo de este escenario? Sí, el populismo es un buen factor que hay que mirar en nuestra región, definitivamente. Populismo en Argentina, populismo en Perú, ciertamente, populismo en Brasil y también en Bolivia. Así que sí, efectivamente, ahí hay un hilo conductor, bueno, en algunos casos de derecha, en otros casos de izquierda, pero sí es un factor en nuestra región, por eso también hay que redoblar el interés para tratar de entender y cómo nos podría también afectar. Con respecto a eso, ¿crees tú que el hastío el hastío que sintieron los ciudadanos, ¿cierto?, ante las opciones más de centro que predominaron en la región y que estuvieron envueltas, por ejemplo, en escándalos de corrupción, influyó en este surgimiento de los populismos de manera más radical? El hastío de los ciudadanos es algo que se produce en todos los procesos eleccionarios y que siempre afecta al gobierno incumbente. Eso es un hecho. La corrupción, efectivamente, es un gatillante de descontento popular. Así que, sin duda, el hastío ante la corrupción enquistada en, por ejemplo, gobiernos o movimientos políticos que han estado en el poder largo tiempo, efectivamente genera un hastío, y un hastío que puede manifestarse incluso de manera violenta. Eso sí, definitivamente es así. Vamos de nuevo a lo que pasó en Brasilia. ¿Fueron los mismos atacantes los que dejaron muchas huellas de estos incidentes, gran cantidad de pruebas porque ellos mismos se grabaron? ¿Qué penas podrían enfrentar ellos y cómo se reconcilia Brasil después de esto, crees tú? Las penas, ese es un punto muy importante porque, como hemos dicho, la investigación recién está comenzando. Ahora, hay que separar lo que es lo que son los cabecillas de esto, que aún desconocemos quiénes son, del financista y de efectivamente quienes van y hacen daño a la propiedad pública y privada y a la democracia como ejecutan. Tal. Uh-huh. Es decir, porque lo que hemos visto es un acto complejo con participación de muchas personas y se ignora exactamente cómo surgió esta planificación. Hay indicios de que hay financistas de alto nivel, porque cómo se financia viajes a Brasilia con todos los gastos pagados para participar en esto, como sucedió también en el caso del asalto al Capitolio. Después hay indicios de que esto llegaría hasta Jair Bolsonaro, porque en septiembre el entonces presidente Bolsonaro llamó a atacar la Corte Suprema, solo que esto sucedió meses después. Está el factor que Bolsonaro no se encuentra en el país, también podemos conversar sobre eso, posible inmunidad. Y luego está el factor de exactamente quiénes fueron y quiénes permitieron que esto pasara, porque se dice que la represión de los manifestantes o agitadores ocurrió una vez que el daño ya se había producido, no al comienzo para impedir la acción. Entonces, como acto criminal, en principio, aunque estos no son delitos comunes, esto es una red muy compleja. Entonces, si tú me dices cuáles son las penas, bueno, es que depende de toda esta escala de participación en estos actos. Lo que sí es importante decir que estos no son delitos comunes, por eso hay quienes lo califican como terrorismo doméstico, que es una calificación muy especial y que también se aplicó para el acto del Capitolio. Hablemos ahora entonces de Bolsonaro, que tú mencionabas, está fuera del país, parece estar más solo que nunca, porque incluso miembros de la derecha que antes habían estado muy cerca de él se han ido como desmarcando de su figura. Después de esto, él ha dicho en las últimas horas que regresaría por motivos médicos a Brasil, pero lo cierto es que tendría un problema con su visa en Estados Unidos. ¿Qué pasa ahí y qué va a enfrentar si llega a Brasil?
creo que esto hay que tomarlo con mucho cuidado, porque estamos hablando de un jefe de Estado que hasta el 31 o las primeras horas del 1 de enero tenía la inmunidad de un jefe de Estado y entra a Estados Unidos con la visa de jefe de Estado. Él entró como un jefe de Estado actual, en su momento. En ejercicio, claro. En ejercicio, exacto. Ahora, lo que indica esto es que se ha cambiado y ahora él es un ex jefe de Estado, por lo tanto su estatus migratorio, su visa tiene que cambiar. La práctica indica que en realidad al cambiar su estatus, él debe salir de Estados Unidos en los 30 días siguientes a su entrada. Creo que él tiene que haber recibido, aunque sean negados los contactos, algún signo del Departamento de Estado al respecto, porque si no, no creo que sería tan fácil decir voy a regresar. Sobre todo si él dice que tener problemas de salud. Y además, sus contactos, él se ve solo, pero él no está solo, Ivana. Tiene muchos contactos en Florida y con el Partido Republicano y con los trumpistas. Respecto a la derecha que dice desmarcarse, esto también pasó con Trump. Hubo una condena generalizada, mucha gente del Partido Republicano que lo apoyaba, que luego se desdecía, pero esto se va enfriando con el tiempo. Así que también cuidado con eso, porque si no, no se explica que Trump hoy día sea un posible candidato a la presidencia solo 2 años después de esto. Entonces, la inmunidad que corre para los presidentes solo cuando están en ejercicio. Cuando no están en ejercicio se refiere a los hechos ocurridos durante su mandato en ejercicio de sus poderes. Entonces, todo lo que ha pasado no es un crimen contra la humanidad, no hay una verdadera aplicación del derecho internacional, es un crimen bajo el derecho brasileño, no sabemos hasta de qué entidad, pero es para los tribunales brasileños que esto se decida. Y por lo mismo Estados Unidos no quiere tener rol en esto. Eso explica también los signos que vemos que en el fondo le piden que se vaya. Un huésped incómodo. Vamos a seguir hablando de esto sin duda en las próximas semanas. Muchas gracias, Paz, por acompañarnos. Hasta la próxima, Ivana.